Y aquí estoy con el maestro Eddie Martínez, que yo entiendo que es el músico más importante que ha dado Colombia por la época, ¿no? Donde él sale al mundo y le muestra que en Colombia hay una cosa sabrosa, ¿verdad que sí? Muy sabrosa. Muy sabrosa. ¿De qué año estamos hablando, maestro, cuando usted salió a Nueva York? A ver, eso fue en 1960. ¿En el 60? Sí. Es decir, muchos años ya. Sí. Muchos años, maestro. Y esa lucidez con la que se mantiene es admirable, maestro Eddie. Muchas gracias. Sí, bueno, y sí. Lo guapo que se encuentra, además. En tiempo, amable. En la Fania. En sí. La Fania, maestro. Esa Fania del alma, esa Fania que nos dio tantas alegrías. Un poquito de eso. ¿Qué le dice? Bueno, es una época inolvidable. Así es. ¿No? Es de una satisfacción personal muy grande. Y haber compartido con todos esos bandidos. Sí, además. ¿Cuál era el bandido mayor? ¿Johnny Pacheco? Todos. ¿Héctor Lavoe, cuál era? Uy, había una competencia ahí de... ¿De cuál era el bandido mayor? De bandidez. Ay, no, maestro, me ha hecho reír. Tiene un sentido del humor, de decirle bandido a las estrellas de la Fania. ¿Qué tal esa? No, todos unos maestros. Sí, así era. De su profesión. Sí. Una gente muy talentosa. Todas. Muy inteligentes. Buenos amigos, y pues pasé un momento muy lindo. ¿Qué le aportó usted a la Fania con esa sabrosura nariñense colombiana? Todo. ¿Sí? Y sí, ¿cuál fue el color que Eddie Martínez le dio a la Fania, que usted entiende que trascendió tanto y que quedó en el corazón de tanta gente? Bueno, la música tiene un fenómeno muy especial que se llama armonía. La armonía. Esa armonía, maestro, ¿qué significa la armonía en la música y para la Fania? ¿Qué significó eso? Colores orquestales. Colores orquestales. Sí, esa armonía. Bueno, ahí yo me la jugué. Ajá, sí. Bastante. Introduciendo nuevos timbres. Sí. ¿No? Que fueron acertados. Uh-huh. Con mucho cariño, con mucho placer, musicalmente y personalmente, y sobre todo eso, ¿no? Uh-huh. En lo personal. Cuando usted se fue para la Fania, ya usted había sido músico acá, había salido de la universidad y todo eso, ¿verdad, maestro? Sí, tenía una formación ya, sí, de músico. Mi universidad fue la orquesta de mi padre, realmente, ¿no? Ok. Yo fui el conguero, okay. El baterista. Su padre también fue músico. El pianista de la orquesta de mi padre, okay. Y el arreglista de la orquesta. ¿Y cómo se llamaba su padre? Manuel Martínez Olit. ¿Y era también de Nariño? Sí, claro, ¿cómo no? Toda sí. Esa música, yo me imagino la historia de él allá en Nariño, en ese pueblo tan musical, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y si usted comenzó un niño también. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Sí. Y entonces, esa experiencia en esa orquesta de su padre le hace salir al mundo. Claro. Y se va a Nueva York. Pues sí, bueno, yo estaba estudiando, yo estaba viviendo y aprendiendo de mi experiencia profesional con la orquesta de mi padre. Sí. Pero aparte de eso, aprendía otras cosas aparte de, ¿no? Claro. Estudiaba música clásica, estudiaba jazz. Sí. Estudiaba música afrocubana, africana. Claro. ¿No? Entonces, todo eso. De más formación, digamos. Toda esa ensalada. Y maestro, y cuando usted llega a la Fania, ¿no todos los músicos tenían esa formación que usted tenía? Absolutamente no. No. ¿Ni siquiera el maestro Johnny? Bueno, yo soy hijo de músicos. Ok. Mi padre era un gran músico, claro. Mi madre también. Claro. Entonces, no es que por los quiera poner down a ellos ni nada, pero ellos no tuvieron la suerte, sí, de ser hijos de claro, de música. De tenerla desde la infancia. Exactamente. Esa ventaja tuve usted. Sí, afortunadamente, sí. Míreme esto, y usted también tuvo sus años de locura en la Fania, como todos ellos. De muchas chicas, mucha rumba. ¿Sí o no? Sí. ¡Ay, oh, Dios mío, lo digo! Sí, también fue un poco chiflado, como todos ellos. Bueno, un poquito. Un poquito. Sí. Pero eso sirvió para madurar también. Claro, sí. ¿Verdad que sí? Claro, claro. Fue parte de la madurez. Mire, maestro, usted se la pasa dándose en el mundo, contagiando al mundo con su música, y ahora, acá en Colombia, le están haciendo o le han hecho un homenaje. Unos homenajes maravillosos. Maravillosos. Inolvidables. Inolvidables. Grandiosos. En este documental, que es la principal motivación por la que vengo donde usted,
¿Qué le pareció que le hicieran este documental? Que invitamos además a toda la gente a que lo busque para que conozca más quién es Eddie Martínez. ¿Qué yo puedo decirles? Sí. No se lo pierdan. ¡Ay, qué lindo! Es que espectacular, sí. Es muy lindo, es infinitamente inolvidable. Así es, inolvidable. ¿No? Y estoy muy, pues, muy satisfecho, estoy muy contento con eso, realmente, ¿no? Sí. No pensaba que iba a ser tan... emotivo, ¿no? Exactamente, sí. Y sobre todo, maestro, después de este accidente que usted tuvo hace ¿cuánto? ¿Ya 4 años? 2. Usted tuvo ese accidente que lo marcó mucho, que casi se muere. Pensamos que íbamos a perder a Eddie Martínez. Bueno, la suerte de Dios es muy grande, ¿no? Sí. La divina providencia. Sí. No quiso que me fuera para el otro lado. Así fue. Que nos dejara un poco más al maestro Eddie Martínez. Sí, sí. ¿Y ese accidente? ¿Cómo fue, maestro? Bueno, yo salía de un concierto en Atlanta, Georgia, fue. Okay. Salía de un concierto con una orquesta espectacular. Mm. Orquesta de jazz. Uh-huh. ¿No? Terminamos el concierto, salgo, me meto en mi carro, voy a la esquina, voy a una estación de gasolina. Uh-huh. No tenía mucha gasolina, voy, lleno el tanque de gasolina, termino, salgo de la estación de gasolina y me pongo en la carretera, uh-huh. Voy hacia mi casa. Viene un señor por detrás. Corriendo duro. Loco, un loco. Y ahí lo atropella. Sí. ¿Le da por detrás del carro o...? Estuve una semana inconsciente. Sí, una semana, todos orando por usted. Todos estábamos muy preocupados. Señor, llévatelo, por favor. No, nada de eso, maestro. No, queríamos saber, y todos los medios estábamos muy pendientes de lo que pasara con usted. En lo particular, cuando ya usted pudo hablar, Julio Sánchez Cristo, que mucha gente sabe quién es. Sí, somos muy amigos. Sí, llama a su hija y ella nos cuenta que usted se va recuperando. Y después de escucharlo, fue un alivio. Sí, gracias. Sí, saber que todavía teníamos a Eddie Martínez por más tiempo. Gracias. Claro, es decir, un milagro, maestro. Sí. ¿Ese milagro era para que le hicieran este homenaje de este documental? Bueno, son tantas las cosas que han pasado después del accidente, uh-huh. Hermosas, grandiosas, sí. Que yo estoy muy agradecido con la vida, con la providencia, con Dios, sí. Por regalarme otro turno. Otra oportunidad, sí. Claro, aquí en la vida. Maestro, ¿y las clases? Recuerdo que la última vez que conversamos estaba dando clases en la Universidad de Nariño. Me imagino que ya no va, o va a dar algunas charlas, ¿cómo? ¿Quiere estar más tranquilo ya? Porque con la vitalidad que usted tiene, creo que le falta mucho por hacer. Bueno, sí, es verdad, eso es verdad. ¿Sí? Bueno, sí me gustaría envolverme otra vez. Tengo unas propuestas de universidades, sí. Ya, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver lo que no esté muy ocupado. Exacto, ni que lo estrese mucho. Exactamente. Y si seguir compartiendo esa sabrosura y ese talento de la armonía musical. Exactamente. Que eso lo aprendimos hoy. Tan linda, gracias. con estudiantes también, para que, claro, se contagien. Claro, claro que sí. Claro, sí. Seguir. Y seguir compartiendo ese conocimiento con los estudiantes. Sí. Y de vez en cuando algún concierto. Desde que empecé a hacer las giras, he dado unas cuantas giras, el mes de diciembre, uh-huh. El mes de noviembre y diciembre han sido puras giras. Sí, está en concierto. Concierto. Tuvo, sí. Uno, tengo entendido, acá en uno de los lugares emblemáticos de Bogotá, que eso estuvo súper lleno, me dice. Sí, como no, sí. Sí. Pues desde que empecé a dar los conciertos han sido como unos 14 conciertos. Que ya lleva. Sí. Uy, pero maestro, me lo lleva muy rápido. ¿Y usted qué le dice? Llévenme suave. No, tampoco bien. Que abusen. No, está bien. ¿Sí? Está bien, sí. Lo resiste. Sí. Es decir, claro. Tiene la fuerza vital y, sí, mental para resistir, sí, eso. Sí, sí. ¿Y para viajar? ¿Algún concierto fuera de Colombia? Para el Ecuador, probablemente, uh-huh. En enero, uh-huh. Para el Perú. Ok. En mayo, probablemente. Uh-huh. Y bueno, sí, que vengan. ¡Qué chévere! Qué bueno que tenemos al maestro Eddie Martínez para mucho tiempo. Hola. Música, clases. Y sobre todo este audiovisual, que es la motivación de este encuentro con el maestro Eddie Martínez, para que lo vean, que lo busquen en sus países y vean un poco la historia de este gran músico. Porque yo en lo particular, como periodista, lo admiro y quise hacerle esta nota presencial para contar este hallazgo, ¿no? Esta aventura de que
los colombianos le hicieran este homenaje a su trayectoria, a lo que usted significa. ¿Usted es colombiana, no? No, yo nací en República Dominicana, maestro. Pero yo soy más colombiana que todos los colombianos del mundo mundial. ¡Qué bella, qué bella! ¿Están escuchando, verdad? Total, yo tengo mi corazón partido. Linda. Y sobre todo cuando encuentro personajes como usted, que están en mi infancia, por la Fania, tantos amigos dominicanos que usted tiene, como era el maestro Johnny Pacheco. Sí, cómo no. Como el otro maestro, ¿cómo es? Gio, el otro. Tenía muchos amigos por allá, por Dominicana. Por una cantidad. Y en Nueva York, ¿qué le puedo decir? Que también ahí tenemos mucha audiencia y tenemos muchos amigos por allá. Sí. Sé que todos van a estar felices de tenerlo acá en Tacones. Maestro, gracias. Gracias porque todavía está aquí con nosotros. Gracias a ti y gracias por tus bienaventuranzas. Ay, y los piropos. Que tengamos muchos años más a Eddie Martínez. Muchas gracias, Belinda. Sí, en salud, en lucidez, sí, tocando el piano, Linda, contando historias. Gracias. Y compartiendo y disfrutando de su talento. Linda, gracias, muy gentil, muy amable. Muchas gracias. Y a ustedes, ya saben, busquen este audiovisual que hace Colombia en homenaje al maestro Eddie Martínez, el músico más importante que ha dado Colombia. Usted lo sabe, ¿verdad? Tan bella. ¿Usted fue que comenzó? ¿O no? Bueno, yo empecé muchas cosas. Eso, exactamente. Sí. Es decir, hay unos ahí, Pacho Galán, Johnny, sí, el maestro Yucho Bermúdez, sí, pero ellos no llegaron a donde llegó usted. Pues desafortunadamente no. No, usted sí abrió una ventana grande a todos los músicos. Sí, hoy lo Andrés Cepeda, lo Shakira, ¿fue usted que lo llevó para el mundo? Sí, claro. Es decir, si usted no comienza eso hace 60 años, 70 años más o menos, 70 años, pues ellos no hubiesen sido lo que son ahora, yo creo, pues en el mundo. Sí, claro, se necesita alguien que... ¿Que arranque? Claro. Claro, y Eddie Martínez fue que arrancó esa internacionalización de que el mundo viera que en Colombia se había más, claro. Se podía, que había más de lo que se conocía, y ahí ellos agarraron la fuerza y se convencieron. Mm. Todos los colombianos, después de Eddie Martínez, se convencieron que aquí había mucho talento para el mundo. Que sí se puede. Que sí se puede. Sí. Así fue. Ese es su legado. Bueno, yo tengo un doctorado en música. En música, yo sé que sí. Sí. Es decir, usted es una persona que se preparó, se educó y combinó esa educación con la sabrosura de ser latino. Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, eso fue. Qué bonito. Qué bonito, maestro. Ya saben, busquen el documental del maestro Eddie Martínez para que se enteren un poco más de su historia, de su trayectoria, de lo que le aportó a la música universal y lo que le aportó sobre todo a Colombia. Y por eso Colombia le rinde este homenaje en este documental a su historia. Gracias, maestro. Pues gracias a ti. Por recibirme acá. Madre, qué belleza. Divino. Linda. Y usted. Sí. Eddie Martínez con nosotros hoy, este gran maestro de la música universal. Muchas gracias.